Ya estamos de regreso con más de la revista de Sol a Sol. El día de ayer inició un proceso histórico para todos nosotros los nicaragüenses. Dio inicio el diálogo nacional. Sin embargo, no todos estamos sentados en esa mesa. No podemos ser solamente espectadores, sino que también tenemos que tomar acciones ante esta mesa de diálogo, y una de esas es fortalecer nuestra fe, unirnos en oración y clamar a Dios para que la justicia, la paz, el amor llegue a nuestro país. Es por eso que el día de hoy queremos hacer una intervención musical. En este momento se encuentra con nosotros Kathleen, Leniesca e Isaac. Ellos nos vienen a decir el día de hoy que sí se puede tener paz en la tormenta. Adelante, muchachos. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. En la tormenta. Cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. El futuro incierto espera en paz en medio de la tormenta. Y puedes tener paz en la tormenta. En la tormenta mi esperanza cuando no puedas ser. Con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Puedes tener en la tormenta esperanza. Pedazos, el Señor.
Jesús, quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó. Yeah.